A comunidad geraizeira, ela... La comunidad geraizeira es bastante antigua aquí. En la década del 70 llegó a la región una empresa de monocultivo de eucalipto y parte de las tierras que eran utilizadas por la comunidad, por los vecinos, fue sembrada de eucalipto por las empresas. Casi 6.000 hectáreas que eran de uso de las comunidades. Con la llegada del eucalipto, lo que era el cerrado, por ejemplo, fue todo deforestado. En consecuencia, también se perdió el territorio. Y vinieron otras pérdidas, que fueron el tema de la fauna y la flora, que eran parte de la alimentación de las personas. Los animales servían de alimento, los frutos del cerrado y los peces de los ríos también servían de alimento. Cuando había monocultivo de eucalipto, solo era eucalipto. Las plantas nativas comenzaron a agotarse, como pequí, mangaba, se fue acabando todo. Empezamos a percibir que no éramos capaces de producir arroz, frijol, maíz. Producíamos en las bajas porque teníamos un cerrado en pie. Teníamos mucha protección en las áreas que llamamos meseta. Cuando nos perdimos, percibimos que causó mucha erosión en las tierras bajas. Cuando llovía, venía esa inundación repentina que pasaba entre los eucaliptos trayendo esa tierra roja y solo se veía un diluvio arrasando todo. Y luego, a medida que pasaba el tiempo, el tema del agua también empezó a escasear. La comunidad la vio casi acabar. Fue muy difícil la falta de agua en ese momento. No teníamos estas cajas de reserva, no teníamos un pozo. Pasamos mucha dificultad. Había momentos en que ni siquiera había agua para bañar a los niños. Además de haberse reducido mucho el agua, también disminuyó mucho la producción de los patios, del café, de las frutas, esas cosas. Y eso lo relacionamos directamente con la degradación ambiental. Porque además de quitar el cerrado y colocar un monocultivo, perjudicó mucho las bajas, la falta de agua y sedimentación. Fue a partir de eso que vimos que no era correcto. Ya habíamos perdido mucho con el eucalipto, pero perder el agua es el bien más preciado que necesitamos. El monocultivo llegó a través de un contrato con el gobierno de estado en esa época, quienes arrendaron muchos terrenos de Minas Gerais para las empresas, incluyendo nuestro territorio. Y a raíz de eso pensamos, precisamos reconquistar nuestro territorio. ¿Cómo lo reclamamos de vuelta? Entonces empezamos a hablar, primero con el Sindicato de Trabajadoras Rurales del municipio de Río Pardo de Minas, y a través del sindicato buscamos otras alianzas. Llegamos al Centro de Agricultura Alternativa en el norte de Minas y desde allí buscamos otras alianzas para estudiar y entender lo que estaba ocurriendo. Hoy somos un proyecto de asentamiento agroextractivo, además de una comunidad tradicional geraizeira. Por la pérdida, tuvimos que reconquistar. Y luego, esa reconquista se hizo de forma legal y se tornó un PAE, un asentamiento. Hoy producimos de todo un poco. La caña con la que hacemos la melaza para hacer la rapadura. Producimos el maíz, producimos el frijol. Nosotros vimos la regeneración del cerrado. Notamos la diversidad de plantas que ya existían en las mesetas y vimos muchas minas de agua queriendo renacer. Nos damos cuenta que esta recuperación ambiental está llegando y está siendo muy valiosa para la comunidad, porque lo que habíamos perdido de frutos en los patios y fincas de café, las familias están trabajando para recuperarse y están logrando producir de nuevo. Y además percibimos una mejora en los recursos hídricos. Yo creo que hoy, si llega otra cosa para superar, como fue el monocultivo de eucalipto, creo que la comunidad ya está más preparada para defenderse.